Vivía y trabajaba en la escuela secundaria Salvador Díaz Mirón en Iztapaluca, Estado de México. Dice que fue conserje, vigilante y velador durante 8 años. Yo hacía los salones, hacía el patio, los baños y la dirección. Y en las tardes, pues vigilaba yo la escuela. Me levantaba a las 3 de la mañana a dar el rondín. El exceso de trabajo le cobró la factura en mayo del año pasado. De tanta presión a mí me dio un derrame. Fui a dar al hospital. Expresa que regresa a la escuela tras un mes de convalecencia. Cuando yo regresé, yo le dije al director, le digo, ya estoy presente, maestro, le digo, acabo de salir del hospital. Así dice, a mí no me interesa, dice, necesito los salones de los niños, dice, limpio, tiene que lavar paredes y vidrios. No le quedó otra más que incorporarse a las actividades diarias. Todavía me daban mareos, todavía me caía yo, hasta me daba vergüenza con los niños porque caía yo. Dice que 4 meses después es despedida. Pues me dijeron que ya no me querían ver ahí, que porque yo, ellos necesitaban gente activa, no gente enferma. ¿Quién le dijo esto? El subdirector y el director. Ella asegura que el director del plantel se llama Luis Cástulo Aguilar Morales y el subdirector Mario Hernández. Por falta de asesoría jurídica, no ha buscado su liquidación ante los tribunales. Ella ganaba 700 pesos a la quincena. Tiene 56 años de edad y hoy vive bajo el amparo de una hija. Con imágenes de Luis Alejandra, para quien corresponde, reportó Alfonso Vargas Torres.